estoy. Coba, itu ada apanya tuh, Pain? Coba kakinya mana, Pain? Kita belum pernah ngeliat kakinya, Pain. Ya. Equipo de investigación paranormal, Cube Steward, se aventura en una nueva expedición en medio de una zona pantanosa, conocida por sus historias de fenómenos inexplicables y avistamientos de criaturas extrañas. Durante su exploración, encuentran una anomalía en la Tierra que les llama poderosamente la atención. Deciden excavar el área, y después de un arduo esfuerzo, desentierran algo inesperado y escalofriante. Atento. Kau lihat guys, dia masih hidup itu. Dan aman cep ya. Oh my god damn. Oke. Kayaknya dia menyambut kedatangan kita cep deh. Sudah berapa lama kita nggak jenguk nih Pain? Iya. Tapi aman aja dia masih hidup ini. Coba buka, buka Pain, tutup nih Pain. Holy shit. Kau lihat itu. Tuh. Ih, pakai tangan ya. Pakai tangan aja, pakai tangan jadi lebih enak. Tadi tergigit kedua kalinya, Pain. Ya kan di sini giginya. Aku di samping. Holy shit. Sekian lamanya juga. Kalau lihat video sebelumnya tuh Pain, dia kecil banget Painnya. Kalau kalian lihat video sebelumnya tuh dia kecil banget tuh. Iya. Sekarang ini sudah besar. Sekarang ya? Udah besar. Ah, isit. Segera gitu? Hah? Jadi. Kenapa kamu jauh-jauh, Sup? Enggak, aku takutnya dia nanti bakal nerjang. Wih, lihat mukanya Pain, mana mukanya Pain? Ambil, 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 pelan-pelan, pelan-pelan. Ini matanya juga. Ambil air Pain, cepat Pain, ambil air. Ntar aku ambil air ya. Cepat Pain, buruan Pain. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, Pain. Lihat matanya, Pain, mukanya. Wush. Oh my god damn. Serem cuy. Coba, itu ada apanya tuh, Pain? Coba kakinya mana, Pain? Kita belum pernah ngeliat kakinya, Pain. Ya. Kakinya mana, kamu lihat kakinya kan? Aku belum pernah lihat kakinya, Pain. Angkat aja, Pak. Oh my god, itu kakinya. Oh my god. Di satunya mana, Pain? Hati-hati, Pain. Hati-hati, Pain. Oh. Ih. Mana, mana, mana? Ini. Mana? Basahin, basahin, basahin. Hati-hati, Pain. Wih. Mandi aja sekalian kamu nih. Wih. Oke, jadi ini sangat mengerikan sekali guys. Ternyata kakinya udah gede guys ya. Dan video sebelumnya tuh kakinya kecil banget dan banyak. Sekarang dia kakinya menjadi gede guys ya. Takutnya nanti dia menjadi sempurna, menjadi hewan yang seutuhnya guys. Dan dia bisa hidup berkelana, berkeliaran di area bumi ini guys. Dan bisa membahayakan orang lain guys. Ini sangat mengerikan sekali guys. Oh my god. Coba diangkat aja Painnya. Lihatlah mulutnya.
Jadi coba ambil itunya, Pain. Apanya? Ambil hewannya, Pain. Taruh tempatnya itu, Pain. Mana? Taruh tempatnya dulu, taruh di air. Ambil hewannya aja. Naikkan ke atas. Berat ya, Pain? Tuh. Taruh aja tempatnya itu, Pain. Ih. Oh my god, mana kakinya, Pain? Mana? Ih. Satunya itu ya. Ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali ini bentuknya, aneh. Ih. Itu dia napasnya kuat jantungnya. Duk. Sudah taruh kembali, Pain. Kita ambil sampel habis ini, Pain, ya. Iya. Kita ambil sampel, ya, oke. Lo que emerge de las profundidades del pantano es una criatura espantosa y viscosa, de color rosado y aspecto repulsivo. En parte, esta posee la apariencia de un cangrejo, con la diferencia de que su cuerpo recuerda más al de un gusano gigante, retorcido y palpitante. El equipo queda perplejo ante esta criatura desconocida, por lo que nadie puede identificar qué es exactamente ni de dónde proviene. Las especulaciones se disparan mientras intentan comprender la naturaleza de este ser monstruoso. ¿Qué podría ser esta extraña criatura? ¿Se trata de una nueva especie desconocida para la ciencia o hay algo más siniestro juego? Como siempre, la respuesta queda en tus manos. He creado un nuevo canal, Máximo Miedo. No apto para cobardes. En el silencio de la madrugada, Sherman O'Neill, un camionero de Estados Unidos, se desplazaba por una solitaria autopista en Ohio, cumpliendo con su ruta habitual. En medio de la oscuridad, una sensación perturbadora captó su atención, llevándolo a revisar las grabaciones de su dashcam al llegar a su destino. Al observar detenidamente las imágenes, se topó con una presencia inquietante al costado de la autopista. Allí mismo se puede apreciar la clara figura de lo que parece ser una niña fantasmal, quien parece merodear sin rumbo por la zona y sin temor a los vehículos que puedan transitar por el lugar. Aunque de por sí esta manifestación resulta aterradora, la visión no sorprendió del todo a Sherman, quien ha enfrentado numerosos fenómenos paranormales durante sus años en la carretera. ¿Cómo habrías reaccionado tú en su lugar? Una extraña situación le ocurrió a una joven madre llamada Elsie, quien, preocupada ante lo que el monitor de la cámara de vigilancia del cuarto de su bebé captó, decide compartir las imágenes de aquello que la tiene tan aterrada con la esperanza de que alguien pueda dar una respuesta que ayude a apaciguar sus miedos. Observa detenidamente. Al revisar el metraje, se puede apreciar al esposo de Elsie dedicado al cuidado de su bebé. Sin embargo, lo inquietante surge cuando, en segundo plano, una figura que claramente no es humana, se muestra observándolos fijamente desde una posición cercana. ¿Lograste distinguir esa figura? El siguiente caso nos llega desde la profundidad de un denso bosque. Gracias a la grabación de una cámara trampa instalada por un grupo de biólogos estadounidenses. Inicialmente destinada a capturar imágenes de la fauna local,
la cámara logró registrar algo completamente inesperado. Echa un vistazo. Al revisar el material, se pudo observar la presencia de lo que pareciera ser una entidad blanca y traslúcida que apareció de la nada en medio del bosque. Esta misteriosa figura se desplazó de un lado a otro de la zona antes de desaparecer de la vista entre los árboles, sin dejar rastro de su existencia. Dos hermanos, llamados Pedro y Héctor Flores, se encontraban recorriendo una autopista cuando, en medio del camino, notaron un accidente que parecía haber ocurrido poco antes de su llegada. Intrigados por lo que veían, los hombres deciden filmar la escena sin imaginar que captarían algo más allá del morbo que movió su curiosidad. Atento a las imágenes. Al revisar el metraje, se percataron de la presencia de una extraña figura humanoide que parecía asomarse discretamente al fondo de la escena. Aquellos sostienen la teoría de que se trata de una criatura desconocida. Comparte tus teorías en los comentarios. Un usuario de la plataforma compartió este vídeo que fue tomado en su casa. La cámara de seguridad está filmando en todo momento su patio. Parece que va a ser una noche tranquila hasta que de repente ocurre esto. Por unos segundos se puede ver la silueta de una persona aparecer desde la oscuridad. Lo siniestro de este caso es que, según el usuario, aquella figura viene directamente de un antiguo pozo abandonado. Además, que si se mira con atención, aparentemente, esta presencia se desvanece al cruzar una pared. En Reddit, distintos usuarios teorizan que puede ser la manifestación de algún alma en pena que perdió la vida en aquel pozo. ¿Qué piensas de este caso? ¿Tú qué crees? Exploradores de archivo extinto se adentraron en el interior de un antiguo aeródromo donde se encuentran los restos de un avión abandonado. Ellos recorrieron el pasillo de la nave por varios minutos, donde tuvieron la sensación de que algo no estaba bien en el lugar. Sin embargo, no ocurrió nada extraño, o eso creían hasta que revisaron las grabaciones de la cámara que llevaban ese día. Presta mucha atención y no pierdas ningún detalle. Thank you.
Detrás de uno de los asientos, se puede ver cómo se asoma una extraña y siniestra figura acechándolos. Jamás se pudo determinar si se trató de una persona o un animal. Sin embargo, los exploradores están seguros de que se trataba de algo más. Tuvieron suerte de no haberse topado con lo que sea que fuera esta cosa. ¿Qué piensas de este caso? Míralo bajo tu propio riesgo. Una mujer reporta que su pequeña nieta llevaba días despertándose en medio de la noche, actuando, según la mujer, como si estuviera hablando con alguien. La mujer instaló una cámara de seguridad en el cuarto de su nieta para vigilarla, y cuando revisó las grabaciones al día siguiente, encontró algo que le provocó pesadillas por mucho tiempo. Atento. Una figura blanca de aspecto muy siniestro estaba de pie en la habitación del infante. Lo más extraño es que no había forma de que alguien entrara en el sitio. Entonces, ¿qué explicación hay para esto? Algunos usuarios creen que se trata de la manifestación de un espectro muy peligroso. Un usuario de YouTube publicó en su cuenta la experiencia paranormal que vivió. El joven se encontraba tocando el piano cuando de repente empezó a escuchar una serie de siniestros sonidos extraños. Al ir a investigar, se encontró con lo que estás por ver. ¿Aló? Este video a día de hoy es una de las pruebas de experiencias paranormales más aterradoras que existen. El joven, años después, asegura que todo fue completamente real y el video es 100% inédito. Sin embargo, como siempre, tú tienes la última palabra.
¿Aló? El video que estás por ver a continuación fue publicado por un usuario de YouTube y, así como el anterior, tiene bastantes años de antigüedad. Cuando el sujeto se encontraba viajando en tren, él decidió sacar su teléfono para grabar el trayecto, cuando de repente algo muy extraño apareció delante de él. Atento. Por apenas unos segundos, se puede apreciar a una figura blanca desplazándose por las vías del tren. La cámara lo capta con tanta claridad que se puede distinguir la silueta de que parece ser una mujer. Algunos usuarios, a día de hoy, creen que se trata del alma en pena de alguna persona que perdió la vida en el lugar. ¿Qué piensas de este caso? Este clip es corto, pero no deja de ser muy inquietante. Ocurrió en Reddit. Un usuario compartió la grabación de un aparente objeto volador no identificado, un ovni, captado en vivo y en directo. Esto fue lo que apareció en vídeo. Atento. Este caso ha sido seguido muy de cerca por diferentes expertos en la materia, quienes afirman que lo visto no se parece a ninguna clase de nave existente en el planeta. Ellos creen que se trata de seres de otro mundo. ¿Tú qué crees? Ocurrió en TikTok. Un usuario registrado como GhostRocky666 reporta padecer de supuestos fenómenos paranormales que tuvieron lugar dentro de su casa. Una noche, esta persona escuchó una serie de ruidos extraños provenientes de la sala de su departamento. Cuando baja a investigar, se encuentra con lo que estás por ver a continuación.
se escucha un ruido proveniente de algún lugar de la casa. Lo extraño es que esta persona se encuentra sola con sus mascotas, por lo que esto sería imposible. Si esto ya era extraño, las cosas solo se pondrían aún más siniestras. Atento. Ok. Est-ce que vous pouvez bien se calme. Je ne vous veux aucun mal. Por su propia seguridad, la persona decide refugiarse en su habitación con sus mascotas. Todos estos eventos quedaron documentados en vídeo y a día de hoy continúa siendo debate entre distintos usuarios. Algunos aseguran que se trata de la manifestación de un ente bastante agresivo. Pero como siempre, tú tienes la última palabra. Un hombre se encuentra en su casa pasando tiempo con su novia durante la madrugada. Parece que será una noche bastante tranquila, hasta que de pronto se percata que su pareja empieza a tener comportamientos muy extraños. El sujeto encuentra a la mujer de pie en su habitación, completamente fuera de sí. No responde, ni reacciona a nada. El hombre se preocupa y decide llevarla al patio de la casa. Empieza a tener un muy mal presentimiento. Después de algunas horas, la mujer finalmente vuelve en sí. ¿Qué es eso? Yo que te pregunto, ya la segunda vez eso. Pero, ¿qué es eso? Você está enviando fuego en mi cara. ¿Por qué yo estoy aquí fuera? La mujer no recuerda nada de lo que ocurrió, inquietando a su novio y también a los espectadores que vieron este vídeo. El hombre comentó después que, hace unas semanas, encontró un tablero de Ouija y decidió utilizarlo junto a su pareja. Él cree que tal vez el comportamiento extraño de ella fue en realidad la posesión demoníaca de algún espectro bastante peligroso. ¿Qué piensas de este caso? El vídeo que estás por ver a continuación tiene ya bastante tiempo de estar subido en internet. En el clip, se puede ver a un grupo de jóvenes pasando un agradable momento entre ellos durante la madrugada, hasta que de repente, algo muy extraño ocurre y todo quedó captado en cámara. Míralo por ti mismo. Mi mami, mi...
Durang ni guring gula, 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 gula. Siapa tahu ni? Hai sleeper. Guring eh? Aku pun kalah masing, kan aku masing masing. Eh si boy mana? Dalam tidur. Tidur pulang si boy ni. Guring eh? Masing. Apa? Guring, guring. Kalau nak skor. Kalau macam ni. Ah, lupa. Masuk, 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 masuk. Masuk siya, nuan, 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 masuk nuan. Relax lah. Eh, masuk dulu. Astang, umajal. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Eh, masuk dulu, masuk. Mari kamu dulu. Astang, bukan, bukan, bukan cali ni, bukan, bukan cali. Masuk dulu. Bukan, bukan, bukan cali ni. Astang. Bukan cali, cakap mula dulu, cakap mula dulu. Eh, cakap. Eh, palu ni, palu ni, palu ni. Palu ni, palu ni, palu ni. Om, dulu, La siniestra figura de una mujer vestida de blanco aparece de la nada, justo detrás de uno de los jóvenes. Sin embargo, la figura desaparece cuando se voltean a verla, solo para que unos segundos después aparezca delante de ellos, provocando que cayeran en pánica y salieran corriendo de allí. Como te dije, este vídeo tiene bastante tiempo y hoy en día sigue sin ninguna explicación. Algunos creen que se trata de la manifestación de un espectro. Sin embargo, tú tienes la última palabra. Astag, bukan, bukan, bukan cali ni, bukan, bukan cali. Masuk dulu. Bukan, bukan, bukan cali ni. Bukan cali, cakap mula dulu, cakap mula dulu. Eh, cakap dulu. Reporta haber padecido de un fenómeno muy extraño mientras trabajaba reparando el interior de una casa. El hombre se encontraba trabajando cuando empezó a escuchar sonidos extraños provenientes del sótano de la casa. Decide ir a investigar cuando ocurre lo que estás por ver a continuación. Hello? Hello? Aparentemente, había alguien escondido en el sótano y el hombre termina soltando la cámara presa del susto. Sin embargo, él comenta que al bajar al sótano no encontró a nadie. Entonces, ¿qué era esto? ¡Hola! Who is it? The shit.